El sector tabacalero de la provincia acordó un incremento del 50% para el precio del tabaco Burley, lo que representa una histórica recomposición incluso a valor dólar. Hay satisfacción entre los productores y empieza la zafra. Ahora, ante la Cámara de Diputados, los gobernadores expusieron su postura por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Misiones, el gobernador Oscar Herrera Awad ratificó que los diputados y senadores del bloque misionerista darán su voto para la ratificación del acuerdo con el FMI para generar certezas y previsibilidad. Hablamos también de los programas Ahora, que se vuelven cada vez más útiles. Mientras en todo el país las empresas de tarjetas de crédito decidieron dejar de ofrecer financiación sin intereses por el alto costo que les representa, Misiones mantiene el incentivo de reintegros y cuotas para apoyar a familias y comercios. Entre 36 proyectos que compitieron, el Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud de Misiones fue premiado por sus características en cuanto a gestión con innovación y herramientas digitales. Otro reconocimiento a la inversión misionera en salud.